Estem amb Lucho per parlar del partit. Jo, per si de cas, m'he posat una armilla antibales. Mireu. Lucho, bona nit. Què estàs llegint? Oh, perdona, mira, és un libro bastante interesante. Se llama El payaso que perdió los tres puntos en casa. Dime. Victòria contra l'Espanyol i queden tres partits de Lliga. La pregunta és obligada. Creu que el Madrid punxarà? Bueno, nada es imposible, ¿no? Me parece mucho más difícil que le saquen una roja a Casemiro, por ejemplo. Divendres no hi va haver la típica foto entre vostè i Quique Sánchez Flores. D'on venen les discrepàncies entre vostès? Ay, ya estamos otra vez. Pues mira, todo empezó hace 23 años, cuando Quique y yo jugábamos en el Madrid. No veas. Abelardo, oye, te llamo después, que me quedan 200 pesetas de saldo. Venga, hasta luego. ¡Quique Tron! ¡Hombre, Luisito! ¿Qué pasa, Tron? ¿Qué pasa? ¡Nos ha vuelto a tocar la misma habitación! ¡Un poco de marchuki! ¡Venga! ¡Quita eso! ¿Te gusta OBK? Si son de Barcelona, no serás culé. ¿Yo? No, ¿qué va? Lo que pasa es que no lo sabía. Yo soy muy merengue. Bueno, como tú, ¿no? Festive Wonder. Oye, echamos unas partidas al FIFA 94. Vamos. Acaba de salir. ¿Te coges el Barça? Parece que te guste. Sí, vamos. ¿Y tú qué? ¿Te cambias de equipo cada 2x3? Si ahora el Valencia, el Getafe, el Athletic. Cualquier día de estos, te pillas el Español. Bueno, ¿tú de qué vas? De Barrabás, que mola más. ¿Qué? ¿Qué? Oye, a mí no me hables así, ¿eh? Que me pongo muy loco. ¡Ahí va, mira! ¡El Forza Barça! ¡Mola mazo! ¡Papar! ¡Papar! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Papar! Y el padre que se'l mira y le diu: ¿Qué quieres, hijo? Que tienes más peligro que la antorcha humana en una gasolinera. Diu: papar! Papar, en el colegio me llaman Romerito. Romerito Gromenauer, me cago en tus muelas, hijo, si tú no juegas al fútbol. Y el niño le dice: por eso, por eso. Ay, 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 qué risa. Un momento, esto ya me parece demasiado evidente. ¡Tú eres un culerdo! ¿Y qué vas a hacer? ¿Chivarte, como siempre? ¿Has llamado chivato a Valdano? ¿Qué? 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 Café. ¿Qué? Con leche, con té. Y nada, así fue todo, por culpa de Alfonso Arús. Gràcies, Lucho. Escolta, et puc demanar un favor abans de marxar? Em podries disparar la panxa? És que l'armilla antibales m'ha costat una pasta. Sí, però, hombre, con mucho gusto. Vinga, som-hi. Moltes gràcies. Doncs ja ho veuen. Jordi Grau, TV3, Cornellà al Prat.